1-1. Bueno, gente, estamos en vivo y directo desde la Smash Out, aquí saludándoles al chat. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén pasando bien, espero estén disfrutando de esta pelea. Tenemos a GG contra Dan, el Zephyro que retira jugadores contra GG, un antiguo miembro de todo, desde el Smash 4 jugando. Podemos ver que Dan lleva la ventaja con todo el stock y le hace un spike, gente, y así termina esta partida. Vamos a ver qué hace GG, si hace un cambio o permanece con su mismo personaje. Dan se lleva la primera victoria de este set. Recordemos que estamos en Winner's Pools de la primera bracket. Quédense a continuación porque vamos a tener todas las peleas de Top 8. Y recuerden seguirme a la Smash House en Twitch, Instagram y Facebook, ¿verdad? Realmente podemos ver que GG se le conoce por usar a Bayonetta desde Smash 4, entonces hizo el cambio que tal vez le puede funcionar contra Sephiroth. Podemos ver que Dan aprovecha que la altura de su personaje es equivalente a la de esa Bayonetta, entonces hace unas conexiones ahí. Vamos a ver cómo resulta para GG este cambio. Quiere conectar el upsmash, no puede Dan. Quiere pegarle spike, no lo logra conectar tampoco. Falla el edgeguard. Bayonetta se hace IP, quiere ver si le hace lo saca off stage. Vamos a ver, vuelve, uy, Witch Time, a ver cómo aprovecha, le hace un taunt, no conecta nada con eso, pero estuvo interesante. Vamos a ver, Zephyr ya tiene su ala, a ver, 100% arriba, 100% para Zephyr. GG lleva la ventaja, un dash attack, lo manda off stage y con los disparos del Neutral B quita la stock. Ok, parece que a GG le está funcionando el cambio que hizo. Vamos a ver Dan si logra quitar el stock en este momento o si traga daño. Ok, podemos ver que está de momento algo neutral. Manda upper, Sephiroth, conecta el side B. No logra conectar ese neutral. Quiere hacer la que le hizo a Osu, pero no conecta el Giga Flare. Quita el stock Dan y logra emparejar las cosas de momento en stocks porque tiene 23% de daño. Conecta el Neutral B de Sephiroth, el sabio de los seis caminos, y conecta Side B y Bayonetta. En el momento Dan está llevándose algo de porcentaje, le conecta el jab. Vamos a ver si hace, uy, Giga Flare lo parrea, no conecta el spike. Y parece que GG se considera como que más seguro con Bayonetta. Vamos a ver Dan con el ala, qué hace para contrarrestar esto. Carga los dos Giga Flare, pero en mejor forma de bait, no conecta el spike de nuevo. Sephiroth vuelve y no conecta el upsmash. Ese dodge de Bayonetta estuvo roto, pero más roto está la espada de Sephiroth, que logra hacerle un spike a GG. Uff, pero le devuelve el F-smash. Esta partida está potente, gente, está potente, está parejo, la verdad. Ya le voy a arreglar el score, dando ganando 1-0. Ok, vamos aquí, está parejo. Recuerden que Sephiroth es el CEO liviano, entonces Bayonetta tiene esa ventaja sobre él. Y le conecta. Uy, no, el nerd de Sephiroth logra interrumpir a Bayonetta. Ok, Dan lleva la ventaja, carga Giga Flare, no conecta.
otro Witch Time, pero no llega a caer en eso Dan. Y parece que Dan quiere hacer el Tech Chase, pero no puede. A ver si Giga Flare logra conectar. No lo carga en forma de bait. Carga el Outback, tampoco. Witch Time tampoco cae. Okay. GG se encuentra en un problema y parece que todavía hay DI, gente. Hay DI. Uy, no conectó. Vamos a ver qué fácil logra salir de la esquina. Dios santo. Giga Flare, bait de nuevo. ¡Ay! Ok, parece que Dan está esperando un momento para conectar un espadazo a Zephyr y G se está escapando de todo eso. Buen parry, no conecta el jab. Uy, muerta. Uy, no lo mató, que es raro. Bueno, gente, este juego se conoce por las mentiras. Mal hecho, ¿verdad? Pero bueno, aquí seguimos. Ok, no logra conectar, tiene demasiada rage. Y el upper de Zephyr se lleva la victoria para Dan, gente. Y bueno, Dan se lleva la victoria. Ganó Dan 2-0. Y pronto les traeremos el próximo game, gente. Estén con nosotros.